Ser Guevara presenta En Hecho de la Historia RD. Los giros del destino convirtieron a Nagasaki en un objetivo hace 75 años. Por Amy Briggs. El puerto japonés no era para Estados Unidos la primera opción para un ataque nuclear en agosto de 1945, pero las circunstancias cambiantes y las decisiones de última hora condenaron a la ciudad. A las 11 y 2 de la mañana del 9 de agosto de 1945, una bomba atómica estalló sobre la ciudad japonesa de Nagasaki. En ese momento, Kazumi Yamada, un chico de periódicos de 12 años, estaba terminando sus entregas y camino a casa. Más temprano esa mañana, algunos amigos habían ido a un pozo de natación local, pero Yamada tenía trabajo que hacer y no fue con ellos. Yamada sobrevivió al ataque a Nagasaki. Sus amigos murieron a causa de las heridas poco después de que cayera la bomba. Una elección tan común, ir a nadar en lugar de entregar periódicos, difícilmente parece una decisión de vida o muerte, pero ese día resultó serlo. La historia del 9 de agosto de 1945 en Nagasaki está llena de momentos similares, casi accidentes y giros del destino, que llevaron a la devastación del puerto japonés, que estuvo cerca de nunca convertirse en el sitio del segundo y último ataque nuclear del mundo. En la primavera de 1945, el ejército estadounidense estaba considerando diferentes objetivos para el primer despliegue de la bomba atómica ese verano. Entre abril y junio, los líderes militares generaron una larga lista de ciudades japonesas utilizando tres criterios. Primero, las ciudades debían ser grandes, más anchas de 3 millas con poblaciones considerables. En segundo lugar, debían tener un alto valor estratégico, es decir, instalaciones militares de algún tipo. Y tercero, debían haber escapado de la actual campaña de bombardeos incendiarios de Estados Unidos que comenzó en marzo de 1945. Muy pocas áreas cumplieron con todos los requisitos, entre ellos estaban Kyoto, Hiroshima, Kokura y Niigata. A finales de mayo de 1945, estas ciudades se habían convertido en las finalistas, siendo Kyoto e Hiroshima, los dos objetivos principales. Los B-29 estadounidenses no bombardearían esas áreas. Una ciudad intacta demostraría mejor la capacidad destructiva de las bombas atómicas. Los vestigios de la bomba atómica se han desvanecido en una vibrante Hiroshima. Nagasaki se encuentra entre dos montañas en la costa occidental de Kyushu, una de las cinco islas principales de Japón. Es una de las ciudades portuarias más antiguas de Japón y una de las primeras abiertas al comercio occidental. Los comerciantes y misioneros portugueses llegaron allí en el siglo XVI, introduciendo el catolicismo en la ciudad. La fe se hizo popular a pesar de la oposición del emperador, quien expulsó a los misioneros extranjeros y persiguió a los católicos locales. Los fieles de Nagasaki continuaron adorando el secreto, reclamando públicamente su fe, cuando Japón se abrió completamente a Occidente en el siglo XIX. Debido a su excelente puerto y su exitosa historia como puerto abierto, Nagasaki desarrolló una sólida industria de construcción naval y prosperó como centro comercial. Durante la Segunda Guerra Mundial, la ciudad fabricó armas para el ejército japonés. Allí se ubicaron dos fábricas de municiones, el Mitsubishi Steel and Arms Works y el Mitsubishi Urakami Torpedo Works. A pesar de la presencia de objetivos militares, Nagasaki no fue seleccionada como una de las ciudades objetivo de Estados Unidos en mayo de 1945. Había estado en una lista anterior en abril, pero había sido eliminada. La geografía montañosa de la ciudad y la presencia de un campo de prisioneros de guerra lo convirtieron en un objetivo menos que ideal para la bomba atómica, y los funcionarios estadounidenses tenían cuatro ciudades candidatas que se adaptaban a sus propósitos. Luego, a principios de junio, la suerte de Nagasaki cambió. El secretario de guerra de Estados Unidos, Henry Stimson, quería que Kyoto fuera eliminada de la lista de objetivos, porque la ciudad era demasiado importante culturalmente para que los japoneses pudieran ser destruidos. Algunos dicen que su afición personal por la ciudad, que visitó en la década de 1920 y que pudo haber pasado su luna de miel allí, fue la verdadera razón por la que hizo un llamamiento al presidente Harry Truman para que eliminara Kyoto de la lista. No se seleccionó un reemplazo hasta el día anterior a la emisión de las órdenes de huelga oficiales. El 24 de julio de 1945, aparece una anotación escrita a mano, y Nagasaki, en un borrador de la orden de huelga. Se agregó oficialmente el 25 de julio. La ciudad portuaria se ubicó en la parte inferior de la lista, su cuarto lugar le otorgó el rango más bajo.
9 de agosto de 1945. Las bombas atómicas debían ubicarse visualmente en lugar de depender del radar, lo que hacía necesario un cielo despejado. Después del bombardeo de Hiroshima el 6 de agosto de 1945, Estados Unidos planeaba lanzar la próxima arma atómica el 10 de agosto, pero un pronóstico nublado extendido significaba que tenían que moverse más rápido. Cambiaron el ataque al 9 de agosto, ensamblaron apresuradamente la bomba de plutonio en forma de huevo, Fat Man, y la cargaron en el bombardero B-29 Boxcar. La misión despegó de la isla de Tinian, a las 3:47 de la madrugada y voló hacia Kokura, el objetivo previsto. También ubicado en la isla de Kyushu, Kokura había sido seleccionado porque el enorme arsenal del ejército imperial japonés estaba allí. Boxcar llegó a Kokura alrededor de las 10 de la mañana, pero la visibilidad sobre la ciudad era pobre. Buscando una ventana en las nubes, el avión rodeó la ciudad 3 veces, pero Kokura nunca apareció claramente a la vista. Alrededor de las 10:45, el equipo abandonó Kokura y voló hacia el sur hacia Nagasaki. Cuando Kazumi Yamada se dirigía a su casa después de su ruta en papel el 9 de agosto, Matsuyoshi Ikeda de segundo grado estaba en la escuela con sus compañeros de clase, y Sachiko Masuo, de 11 años, se estaba refugiando con su familia en las afueras de la ciudad. A principios de esa semana, su padre había evacuado a la familia porque creía que se avecinaba un ataque estadounidense. Sachiko y algunos miembros de la familia estaban cada vez más inquietos en las colinas y querían volver a casa, pero su padre insistió en que se quedaran antes de irse a trabajar a la ciudad esa mañana. A las 11:02 de la mañana, su mañana fue interrumpida por un destello blanco cegador en el cielo. La bomba de plutonio lanzada por los Estados Unidos desató más de 21 kilotones de potencia de fuego, arrasando Nagasaki y matando a casi 70.000 personas casi al instante. Ikeda fue solo uno de los 47 sobrevivientes de su escuela primaria. 1.400 estudiantes fueron asesinados y otros 50 desaparecidos. Miles de personas más morirían en los próximos días y semanas por sus heridas y los estragos del envenenamiento por radiación. El padre de Matsuo fue uno de ellos. Ella lo vio sucumbir mientras su cabello se caía y su cuerpo se debilitaba. Murió una semana después del ataque. Las laderas que rodeaban a Nagasaki contenían gran parte de la furia de la bomba, lo que limitaba la devastación física a los barrios del valle. Si bien los objetivos militares fueron dañados y destruidos, las áreas civiles cercanas a la zona cero quedaron devastadas, la bomba consumió hogares de personas, hospitales locales, colegios y escuelas, y espacios sagrados como el santuario Sano Shinto y la catedral de Urakami, una iglesia católica romana.